Ahí está. Con el permiso de la mesa directiva, de la mesa, compañeras, compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de urgente y de obvia resolución, toda vez que es de carácter prioritario su desahogo ante el Pleno de la Legislatura, dada su importancia y trascendencia en virtud de lo siguiente. La minuta que hoy nos ocupa aprueba elevar a rango constitucional que los salarios mínimos nunca estén por debajo de la inflación. ¿Se escucha bien? Dicho de otra manera, tiene como objeto mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en México a través de salarios dignos. La reforma constitucional contempla que las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y señala que este monto se actualizará el 1 de enero de cada año, de acuerdo con la inflación del año que corresponda. Derivado de lo anterior, y siendo que es competencia de esta honorable legislatura votar la presente reforma en términos de lo señalado en el artículo 135 de la Constitución Federal, solicito que el trámite de la votación sea de urgente y obvia resolución, toda vez que se trata de un tema de justicia social en favor de las trabajadoras y los trabajadores de México. Es importante recordar que las fechas de aprobación de leyes de ingresos y egresos se aproxima, por lo que prolongar el estudio del tema referido entorpecería su ejecución para el siguiente ejercicio fiscal y todo en perjuicio de los derechos de las y los mexicanos. Por todo lo anterior, se trata de un tema de dignidad laboral que amerita sea tratado con la urgencia correspondiente. Anticipo el agradecimiento a mis compañeras y compañeros por avalar con su voto a favor dicha propuesta. Muchas gracias. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Eric Arcila.